En un reportaje de esos días, en las noticias, daban a conocer, y sin duda cada uno de ustedes o alguien de ustedes lo ha practicado en su centro educativo, una maestra inculca a sus alumnos, los más pequeños, para que cada uno de ellos reciba a sus compañeritos cada mañana con el saludo y con un abrazo. Eso es algo que nosotros como maestros debemos de inculcar a los pequeños, a nuestros alumnos, sobre todo a tener esos valores que ya no lo practicamos, los buenos modales, tan siquiera como decimos, las formas o las normas de cortesía. Es algo en el cual cuando decimos, ustedes que están en esas aulas tienen esa oportunidad de orientar, de instruir a sus alumnos, háganlo de corazón, con esmero, porque son los futuros de nuestro municipio, de nuestra Guatemala. ¿Cuál es el propósito de nuestra reunión? La semana pasada terminamos con el Distrito 13, lo mismo, esta reunión, esta capacitación, en el cual enfocamos el tema de gestión de riesgos. Ustedes bien saben de que hay un acuerdo ministerial donde contempla que en los centros educativos debe de haber señalización. Y sin duda, ustedes cada uno han hecho el esfuerzo, principalmente la Comisión de Gestión de Riesgo del Centro Educativo en coordinación con la dirección, de colocar sin duda mil maneras usando materiales para su señalización en su centro educativo. Hemos visto en algunos lugares que han hecho lo posible, como digo, usando materiales como papel foamy, cartulinas, duropor y todo lo que es la creatividad de ustedes de pintar y todo para señalizar. Nace la idea en coordinación con los ingenieros que nos visitan en esta mañana. Tenemos acá el ingeniero de medio ambiente, en su momento yo les voy a mencionar el nombre de cada uno de ellos, de educación, Ezequiel Plana, y por supuesto también en coordinación con la directora de planificación de la municipalidad, el consejo y el alcalde municipal. Pues hemos visto por lo menos esa realidad de lo que no se ha dado. Hemos llegado en su momento a decir, muy bien, nació la idea en el cual ¿qué podemos hacer nosotros para poder ayudar a los centros educativos de tener en sí realmente su tema de señalización como debe de ser? Por eso es que esta mañana empezamos con el Distrito 14, con el primer grupo que son ustedes, para que ustedes reciban esa capacitación y posterior ustedes vayan con su material, como ustedes lo ven acá, para que ustedes lo puedan colocar en su centro educativo. Así es que nace esa idea de acuerdo a lo que es el reglamento, lo que existe, para que cada centro educativo tenga su señalización ante cualquier desastre de nuestra naturaleza. Sabemos de que Guatemala, nuestro patrón también, ¿verdad?, está por lo menos en el área de cualquier problema de la naturaleza y debemos de estar preparados. Así es que, bienvenidos, eso es el propósito, en coordinación, nace la idea también con el apoyo de los ingenieros y sobre todo el consejo y el alcalde municipal. El municipal en su momento se dijo, muy bien, hagamos los materiales, preparemos esos materiales que no existen y que se distribuyan a los centros educativos, a la comisión, al director o directora, para que sí sea un hecho en cuanto a la colocación de señalización en los establecimientos. Ese es el propósito, ese es el tema, bienvenidos cada uno. Voy a entrar ya en el tema en sí, quiero presentar a los ingenieros que nos visitan en esta mañana. Tenemos al ingeniero Lauro Portillo de León, viene del Ministerio de Ambiente. Los aplausos para él, él es el ingeniero del Ministerio de Ambiente, ingeniero Lauro Portillo de León. Bienvenido, ingeniero. Tenemos también al ingeniero Lester Antonio Aguilar, yo creo que es muy conocido con ustedes, del Ministerio de Educación.
También tenemos acá al ingeniero Álvaro René Kumat Sinai, viene por parte de Segeplan. Bienvenido, ingeniero. Y también la licenciada Silvia, que es la coordinadora de planificación de la municipalidad, en unos momentos estará con nosotros, ¿verdad? Que ellos se reunieron en su momento para hacer realidad este tema, este trabajo que tenemos acá. Sobre todo también tenemos la comisión municipal, son los las personas que están detrás allá en la parte de atrás, ellos son los que conforman la comisión de la municipalidad, en coordinación siempre ya con el departamento de planificación. Y sobre todo esto, viene el apoyo en cuanto a la compra de esos materiales del consejo y del señor alcalde municipal. Así es que eso es el propósito, y anunciamos y decimos de una vez de que estos materiales vienen completos, trae los tornillos, los tarugos, todo. Ya solo ustedes, por favor, consigan un martillo, un taladro para perforar y coloquen la señalización. Eso es el propósito, así es que vamos a entrar en tema. Yo les dejo el tiempo acá a los ingenieros, que ellos van a seguir, y esperamos que la mañana sea de provecho para que esto se haga realidad, lo que hemos anhelado tanto. Así es que bienvenidos, vamos a dejar el tiempo acá ya a los ingenieros.